La cordialidad, la sobriedad y la conciencia son elementos fundamentales para la filosofía del Aikido, arte marcial tradicional japonés que se ha empeñado en mantener dentro de su práctica las tradiciones milenarias de la cultura del sol naciente. Durante una clase normal, el sensei o maestro inicia la práctica mediante un modesto pero profundo ritual de meditación. Durante la meditación se busca preparar en la quietud la mente, el alma y el cuerpo para la práctica. Y esto se logra nada más que a través de la búsqueda de lo que los japoneses llaman mushin, que traducido al castellano significa vacuidad o vacío, que es un estado del ser en el cual todo sentimiento del yo individual desaparece. Sin embargo, en un mundo donde el movimiento físico prevalece sobre la conciencia del movimiento del espíritu, mantener este estado de vacío de la conciencia requiere de mucha práctica, pues los pensamientos, aún para el estudiante avanzado, se filtran fácilmente en su ejercicio de meditación. La práctica de preparación mediante el sosiego de mente, cuerpo y espíritu es una experiencia que debería vivenciarse no solo en la práctica de las artes marciales o el zen, sino en la realización de toda una vida, pues el mundo actual, siempre en constante movimiento y desarrollo tecnológico, podría tomar un respiro a través de pequeños pero significativos instantes como este. En el Aikido, como en otras artes marciales, se preserva el proceso ritual tradicional, que es lo que verdaderamente lo enriquece y lo convierte en una práctica consciente. En este caso, el sensei y los estudiantes hacen un saludo frente al kamisa, recordando en esta sencilla muestra de cortesía y gratitud que la práctica solo es gracias a los dioses y a los hombres que son capaces de leer su mensaje, tal como lo hizo para el Aikido o sensei, o el gran maestro Morihei Ueshiba, su creador.
A finales del siglo XIX, en diciembre de 1883, en el Japón legendario del lejano oriente, había nacido Morihei Ueshiba, uno de los más grandes maestros de artes marciales de la historia. Durante su vida, logró dominar muchas formas de combate, siendo instructor en muchas escuelas y dojos del país, inclusive en academias militares de élite. Sin embargo, siempre sintió una dolorosa inquietud por las luchas y enfrentamientos que plagaban su mundo, las batallas políticas, la devastación de la guerra y la brutalidad de los líderes militares. En 1942, y durante la peor de las batallas de la Segunda Guerra Mundial, y en uno de los periodos más oscuros de la historia humana, Morihei tuvo una sosegadora visión. La leyenda cuenta que vio al gran espíritu de la paz, un sendero que podría conducir a la eliminación de toda lucha y a la reconciliación de la humanidad. El camino del guerrero ha sido mal interpretado como un medio de matar y destruir a otros. Aquellos que buscan la competencia cometen un grave error. Golpear, lastimar o destruir es el peor pecado que un ser humano puede cometer. El verdadero camino del guerrero debe impedir la matanza. Es el arte de la paz, el poder del amor. Morihei Ueshiba siempre se encontró en una constante búsqueda espiritual y tras un largo camino de constante práctica y estudio se convirtió en O-sensei o gran maestro y fundador del Aikido. Tuvo muchos discípulos a los que transmitió sus enseñanzas, incluyendo a su hijo, el segundo Doshu o heredero del Aikido, Kishomaru Ueshiba, ya fallecido, a quien sucedió en 1999 su propio hijo, Moriteru Ueshiba, actual cabeza del Aikido mundial. Dentro de los últimos gigantes del Aikido Aikikai, de la generación de aquellos quienes recibieron instrucción inmediata de O-sensei, se encuentra también el actual noveno dan, Tada Hiroshi Sensei. Con él, el Aikido viajó a Europa, más exactamente a Italia, donde estableció un dojo en 1964, dando camino a la constitución del Aikikai de Italia. De él recibió instrucción el sensei italiano Domenico Zucco, uno de sus más prominentes discípulos y budokas en Europa, quien lleva el Aikido Aikikai hasta nuestro país, Colombia, exactamente en su bella capital, Bogotá. Qué bonito y rico es evocar aquel ayer de ensoñación, donde la vida es un juzgo jovial, en Bogotá tan señorial. Soy un cachaco regio encantador, a la que tal, chata genial, chusca que está, qué distinción, es contigo bailar. Domenico Zucco Sensei transmite sus enseñanzas a Germán Santamaría Sensei, actual cabeza del dojo Kishintai de Aikido en Colombia, quien estudió bajo su tutoría en Italia. Además de Aikido, otras disciplinas fundamentales como el Kenjutsu tradicional, Hojo, Kendo, Aido, Yodo y Kyudo, la vía del arco y de la flecha. En 1994 tuve la fortuna de poder encontrarme con mi maestro Zucco en Italia, en el Aikikai de Italia. Gracias a ellos, al esfuerzo de el que en esa época fuera el presidente de la Federación Internacional, Giorgio Veneri, y mi maestro Zucco, logramos que en Colombia se empezase a hablar de Aikido Aikikai. El Aikido
empieza como Aikikai en estos años, 1994. Llega el maestro Tsuku a Colombia, también vienen otros maestros, como el maestro Ezra, que es un sexto dan también, que nos ayudan con su entrega, con su dedicación y con su altruismo al desarrollo de esta noble práctica y esta noble causa aquí en Colombia. Es así como el Dojo Kishintai, que hereda su nombre del Dojo Kishintai de Torino, que es el dojo del maestro Tsuku, se inicia en Colombia como una sede central de la Asociación Cultural de Budo Tradicional Japonés. El Dojo Kishintai trata de guardar el significado primordial como dojo, buscando ser, ante todo, un lugar para la práctica de una purificación profunda, donde se pueda reencontrar la cortesía, la diplomacia, la etiqueta y las buenas costumbres. Cambiarse los zapatos por unas sandalias antes de entrar en casa es una costumbre que en Japón demuestra respeto y humildad. Muchas de las tradiciones en las artes marciales parecen ser en su superficie solo una expresión cultural de sus orígenes, pero en verdad son ejercicios básicos para la mente. El dejar los zapatos a la entrada, prolijamente ubicados y accesibles, representa el despojarse de las preocupaciones del día e indica el estado mental de preparación característico de todo artista marcial, como también simplemente permitirá mantener limpia el área de entrenamiento. Kishintai es un dojo, busca ser o trata de ser un dojo tradicional. ¿Pero qué es un dojo? Do significa camino, vía. Yo significa lugar. Dojo es el lugar del camino. Es diferente a un gimnasio
o a una academia. Porque en un dojo cualquier cosa es importante para aprender. En un dojo son los estudiantes los que deben ayudar a la limpieza, son los estudiantes los que deben ayudar a mantener y sostener este lugar para la práctica. Teóricamente, es imposible concebir el origen de nuestro universo. Sin embargo, cuando levantamos la mirada a las estrellas o escuchamos el estrépito sublime de un trueno, nos mojamos con la lluvia que viene del cielo o respiramos el oxígeno que nos rodea, sabemos que más allá de toda teoría científica existe una energía que ha hecho posible la vida. Es esta misma energía creadora la que ha sido otorgada al artista para pintar el mismo Génesis, al arquitecto para morar en la eternidad, al músico para deleitar al mismo cielo, a un niño para llorar y sonreír. En las filosofías orientales, esta energía es conocida como prana en la India, chi en China, o ki en Japón. Osense Morihei Ueshiba resume la finalidad del Aikido como la unificación del principio creativo fundamental, o sea, el ki que impregna al universo, con el ki individual, que es inseparable del poder respiratorio de cada persona. De ahí que en la práctica diaria de Aikido no solo se dedique demasiado tiempo al entrenamiento de una técnica, sino se reitere la experiencia de Kinoretsuma, un sistema de ejercicios de respiración y meditación desarrollado por Tada Sensei para complementar el entrenamiento del Aikido. Kinoretsuma significa el cultivo del ki o la energía. La base fundamental de la práctica se conoce como Kokyu. Kokyu es respiración, inhalar, exhalar. A través de una práctica muy especial que se conoce como Kinoretsuma. Ki es energía, nuevamente. Renma significa desarrollo, limpieza. Kinoretsuma es desarrollo y limpieza de esta energía interior. Inhalar y exhalar es un proceso natural. Inhalar es el hálito de vida, exhalar es posiblemente el hálito de la muerte. Es un proceso de la naturaleza. Todo nace, crece, se desarrolla y muere. En el dojo Kishintai se busca un desarrollo integral de sus estudiantes o practicantes. Por esto, dentro de la práctica del Aikido, se busca que los estudiantes también profundicen en sus raíces, en las raíces donde nace el Aikido, como es el Kendo, el Yaido y el Yodo. La idea de todo ello es poder entender la línea de la práctica correcta. Cada una de ellas es una disciplina muy profunda, valiéndose de esta energía interior de como ki
para poder desarrollar la práctica. Entonces, a través de estas disciplinas, logramos entender profundamente de qué se trata este ki, cómo mover nuestra espada sin la utilización de nuestro ego o de nuestra mente, sino solamente a través de nuestro sentir, de nuestra energía, cómo practicar Aikido como si fuese una espada, en una línea correcta de movimiento. Esta es la idea del Kishin Tai Dojo: practicar de una manera simple, sencilla, pero pura y cristalina. La espada ha sido parte muy importante de la historia de Japón desde sus más remotos orígenes. Para un conocimiento profundo del Aikido, la vía de la espada o kendo tradicional es practicada por casi todos los aikidokas del mundo como Aikiken, pues su entrenamiento serio provee mejoras en la práctica tanto a nivel técnico como espiritual. Una de las vías marciales más representativas de este camino de la espada es el yaido, que es el arte de desenvainar y atacar con la espada. Su historia se remonta a las leyendas samurái, pues se cuenta que un joven guerrero llamado Hayashizaki deseaba vengar la muerte de su padre, quien había sido ultimado cuando él era apenas un niño. Sabiendo que aún no tenía la habilidad para matar al asesino de su padre, se interna en el templo local a rezar y buscar inspiración. Durante su estadía, desarrolló el concepto de desenvainar la espada de la saya y cortar al oponente en un suave e inesperado movimiento. Usando esta técnica, tuvo éxito en alcanzar su objetivo y su sistema fue conocido como Hayashizaki Ryu. Posteriormente, el séptimo gran maestro de este sistema, Hasegawa Eishin Shusei, fue quien consolidó lo que hoy conocemos como Yaido. Yai se compone de los caracteres I, estar sentado, quieto, mantenerse sentado. Yai, juntarse, encontrarse, armonizar. El yodo es un arte marcial que involucra el uso de un bastón de madera conocido como yo, a la vez que la espada japonesa, pues precisamente fue creado para defenderse de ella. Su historia implica al más grande espadachín del Japón, Miyamoto Musashi, quien además de guerrero fue filósofo y artista, habiendo desarrollado obras como el libro de los cinco anillos y una diversidad de pinturas. Musashi peleó aproximadamente 60 duelos y en ninguno perdió la vida. Sin embargo, la historia nos dice que tuvo dos duelos memorables. Estos encuentros los tuvo con otro gran guerrero llamado Muso Gonotsuke, donde en la primera batalla se enfrentaron en una cerrada pelea, que al final gana Musashi, quien perdona la vida a Gonotsuke, que dolido en su honor se retira a vivir en las montañas planeando su revancha. Así pasó varios años meditando hasta que alrededor de 1603, después de tener un extraño sueño, desarrolló un arma llamada Yo, o bastón de madera. Luego de varias pruebas en duelos con otros contrincantes, buscó a Musashi con el fin de enfrentarse una vez más. Después de encontrarse, pelearon nuevamente y con su nueva arma anuló los ataques que Musashi pretendía hacer con sus espadas. En este combate a muerte, Muso Gonotsuke perdona la vida de Miyamoto Musashi. Esta es una de las tantas historias de duelos que existieron en la época. Quizás nunca sabremos cómo fue, pero de lo que sí estamos seguros es de que el yo fue creado para combatir contra una o dos espadas. Además de que en la actualidad es también representativa la práctica de Aikido o el entrenamiento de Aikido con bastón. ¡Men! ¡Men!
Lo que hoy, dentro de las artes marciales y el deporte, se conoce como Kendo, es la evolución de la vía de la espada que mata a la vía de la espada que da vida, pues fue creada en un principio como técnica marcial para los combates reales, utilizando la espada japonesa. En el pasado, el practicante de Kendo usaba la espada tradicional o una de madera. Este hábito mejoró indudablemente su habilidad y resolución. Sin embargo, la paz que llegó en la época Edo, posterior a la época de conflictos bélicos en Japón, llevó a muchas escuelas de Kendo a sustituir la técnica del combate verdadero, enfatizando más en las formas. Algunas escuelas usaban como arma una caña de bambú cubierta por una funda de cuero, o requerían a sus alumnos que usasen una armadura. A mediados del siglo XVIII se creó el shinai, o espada de bambú, y los protectores, iniciándose lo que se llamó Shinai Ushi no Kendo, el cual se expandió rápidamente y se desarrolló con gran popularidad hasta convertirse en el actual Kendo. El arte de la paz comienza contigo. Trabaja sobre ti mismo y con la tarea que te ha sido asignada en el arte de la paz. Todos tenemos un espíritu que puede ser refinado, un cuerpo que puede ser entrenado de cierta manera, un sendero conveniente para seguir. Estás aquí con el solo propósito de darte cuenta de tu divinidad interior y manifestar tu iluminación innata. Alimenta la paz en tu propia vida y luego aplica el arte a todo lo que encuentres. Morihei Ueshiba, gran maestro y fundador del Aikido.